¿Qué pasa, gente? Ya estamos de nuevo por aquí. Vamos a poner esto en pantalla completa. Ahí estamos. Vamos a ir cargando el juego. Y bueno, en el último stream, en el último vídeo, lo dejamos en la pesadilla de Menzies, si no recuerdo mal se llamaba, combatiendo contra el boss Mikolas, no sé qué más, el huésped de la pesadilla, me parece que se llama Mikolas. No lo derrotamos, le echamos solo creo que un try, me mató y a tomar por culo. Así que para este creo que, no recuerdo ahora mismo, pero creo que farmeé unos cuantos... Ah, sí, vale, ya recuerdo lo que hice. Farmeé 20 billares de sangre y tenía 40k ecos de sangre que los perdí, me mataron dos veces. Así que básicamente solo tengo los billares de sangre farmeados y no hice nada más, no subí ningún nivel, no hice absolutamente nada más. Me di cuenta que en el anterior stream, no sé desde hace cuánto, el Remote Play estaba en... De hecho voy a poner el HDMI. Estaba con el volumen muy bajo y que el juego apenas se oía. Espero que ahora se escuche un poco mejor. Voy a hacer una pequeña prueba y si no, ahora trataré de subirlo. De hecho, el HDMI creo que se ha desconectado. Me parece que se ha desconectado el HDMI. Dadme un pequeño momento. A ver, porque ahora debería estar bien. Vamos a probar. Dadme un momento, gente. Cosillas del directo, pero esto lo tengo ya creo que al 100%, vamos a ver. Ahí está, ya lo tenemos al 100%, así que vamos a poner la escena otra vez. Ya estamos a tope ahí. A ver, más cosillas. Creo que, de hecho... No, sí, lo tengo a pantalla completa. Vamos a comprobar el stream. A ver si está todo correcto por aquí también. Vamos a ver. Vale, parece que sí, que se me oye toda la hostia, así que vamos a continuar. Y este stream, este vídeo va a ser cortito. Bueno, espero que sea corto, porque el boss parecía muy fácil. Vamos a intentar matar a Mikolas y lo dejaremos justo ahí. ¿Por qué justo ahí? Obviamente voy a seguir haciendo stream después de eso. Y vamos a seguir con Bloodborne y con más juegos. Pero tengo pendiente subir el vídeo de esta noche y va a ser simplemente este boss. Así que vamos a... Creo que era la tercera lápida. No, era la cuarta lápida para la pesadilla de Menzies. Esta, Galería de Mergo Base. Bueno, base. Joder, vengo de Digital Devil Saga que estaba todo en inglés y ahora en mi cabeza está todo en inglés, no sé por qué. El croma está como muy... funcionando muy mal. Por abajo hay una especie de niebla, pero bueno, intentaré solucionarlo para la próxima. Que me acabo de dar cuenta, antes funcionaba bien y ahora hay como niebla aquí, debajo de mi puto brazo. Supongo que es porque la iluminación está un poquito lejos hoy. A ver si acercando un poco el coso. Vale, yo creo que así está un poco mejor. Creo que no se nota tanto ahora. Vale, descubrí. Bueno, más que descubrí porque no lo he comprobado. Tengo que mirar. Creo que. ¿Recordáis que había un ascensor que te bajaba y te dejaba aquí, no? Si yo salgo. O sea, hice el gilipollas porque yo pensaba que uno bajaba y otro subía. Entonces luego me di cuenta que no hay otro que baje porque está roto. Pero, ¿y qué tal si cuando yo llego a la parte de arriba de aquí del ascensor, me meto y salgo rápido para dejarlo abajo para que cuando me maten poder coger el atajo todo el rato? Es de 0 de IQ, pero la otra vez no se me ocurrió y ahora sí. Así que voy a probar a ver si se puede hacer, que igual no se puede hacer y yo qué sé, pero se me ocurrió, digo, ¿y si hago eso? Podría utilizar el atajo todo el rato para el boss y no estar repitiendo todo el camino, que tampoco es tan largo. De hecho, era por aquí, pero yo qué sé. De hecho, si veis que alguno de estos creo que va un poquito más adelante donde palmé dos veces, perdí 40k ecos. Seguro que le brilla a alguno de por aquí los ojos o algo. Vale, espero que se vea bien, gente, porque sé que con... No tengo capturadora y con el Remote Play se ve un poco como borroso y demás. Así que he intentado mejorarlo todo lo pos... ¡Hijo de...! Vale, hay que recordar también, gente, que ya hemos empezado mal. Ya hemos empezado mal. Esto es un run sin subirme la vida, o sea que prácticamente me matan de cualquier puto golpe a la primera, o sea, me matan de one shot. Aquí me he comido dos ballestazos y a tomar por culo. ¿Qué pasa, loco? Muy buenas. Tengo. Gracias por comprobar. Bueno, por darle al puto chat porque me has hecho comprobar que está mal configurado. Así que ahora está bien configurado. A ver, me había quedado Soba en el sin. ¿What? No entiendo. Ah, sí, me voy a meter en sí, hostias. Vale, vamos a activar el ascensor. Se me olvidó, de hecho, dejarlo abajo, así que puta madre.
Vale, vamos para arriba. Y le he dicho, vamos a matar a Mikolas. Y aunque voy a seguir haciendo hoy stream de Bloodborne, el vídeo lo cortaremos por aquí. Así que cortaré un pequeño cacho en Twitch. Y básicamente porque no tengo subido el vídeo de YouTube de hoy, así que va a ser este boss y poquito más, va a ser cortito hoy. Pero voy a seguir en el stream con bastante más Bloodborne, porque quiero llegar a... debería estar ya cerca del final, así que quiero llegar lo máximo posible. Vale, a ver si ahora... ¡buah! Ahora estoy jodido. Tengo que bajar el ascensor otra vez. Y esta puede pasar por aquí. Se me olvidó bajar el otro ascensor, creo. No, sí que lo bajé, sí que lo bajé. Vale, ahora voy a comprar lo del siguiente... lo de la... el siguiente atajo, a ver si puedo hacer lo que... lo que tenía pensado. Vamos a ver si puedo hacer lo que tenía pensado. De hecho, debería matar a todos los enemigos de por aquí. No vaya a ser que me la líen, pero bueno. Aquí está el atajo que nos lleva al otro sitio. Entonces, yo sí hago... claro, es una gilipollez. O sea, podría haber hecho esto todo el rato. Y así se explican las dos palancas. Una es para subirlo por si lo dejas abajo. Ahora, si me mata el boss, no tengo que pasar todo esto, sino que ya tengo el atajo bajado. O sea, era solo aplicar medio de IQ, pero no me dio el otro día para aplicarlo. Así que bueno, vamos a echarle tres al boss, ahora que sé como una forma para saltarme toda la zona. Lo vamos a hacer muy rápidamente, así que... de puta madre. Mikolas, el huésped de la pesadilla. Está ahí arriba. Gente, los que estoy por Twitch, se oye muy bajito el juego porque en los últimos streams se veía prácticamente nada. Decidme si se oye el juego bien, si me tapa demasiado alto, demasiado bajo. Sobre todo la música ambiente, si se oye. Está bien, ok, ok, muchas gracias, tío. Ahora que tengo el atajo súper cerca, no debería ser ningún problema este boss. La verdad es que las marionetas están me matando, guaso. El propio Mikolas con el hechizo que tiene me deja un toque. Pero las marionetas más de una vez me han hecho un ataque que me mata, guaso. Los FX serían perfectos. Ok. La música de fondo, con que se oiga y tal, me vale. Aquí salían dos y aquí te empieza a atacar. Tengo que matar a las marionetas rápidamente. Sin que me ataque. Ahí está, sin que me ataque Mikolas. Vale, y ahora uno contra uno. Estoy muerto. No sé si tiene segunda fase o algo. Justo lo digo. Oh, majestic. A hunter is a hunter even in a dream. But alas, no. Estos se levantan, por eso estoy mirando. Vale, en el trail que le eché el otro día no llegué hasta aquí. Ahí está. Vale, a ver si... ahora supongo que tendrá más ataques.
Vamos a probar por aquí, supongo. Bueno, hay que encontrarlo. Estos reaparecen con el tiempo, pero si los dejas muertos, tardan un buen rato en reaparecer. Por eso los voy matando, para que no molesten. No he podido leer ese texto, mierda. Había dicho algo de tos. Esto no estaba antes. Aquí no me dejaban pasar antes, es por aquí. Vale, esto está repetido. Creo que la voz se oye de arriba. Como bueno, hijo de puta, menos mal que tengo brío. Suena de ahí. Me intriga lo que hay abajo, pero... está ahí arriba. Voy a puto saco, da igual. Hijo de tu puta madre. Voy a pillar el brillo primero. Espera, si le caigo por delante. ¡Ah, cabrón! Trampa, 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 trampa. Desmarca, desmarca. Mientras no se cure, que se quede diciendo lo que le salga a la polla. Esto para mí. ¿What? He saltado un montón de diálogos sin querer. Yo solo quería conocer los objetos. Ah, se ha metido el... oh, hijo de puta. Ok, el boss este es extraño. O sea, yo os dije que me había spoileado todos los bosses y que a este lo conocía, pero no había visto el combate. Lo que tengo entendido es que es muy fácil, pero... no sabía que fuera tan largo. Lo que sé es que si me toca alguna de las marionetas esas me matan de puto una. Y cada vez más. Y algunas no la voy a ver. O me va a atacar el Nicolás este mientras estoy peleando con ellas o algo. ¿Por qué se sienta? Me cago en Dios. Hay otro bridge atrás. Llave de hierro. Para verja de antes. Se me refiere a semejante, esto me da un montón de ecos. Creo que no han revivido todavía los de... sí, se han revivido los de aquí. Tengo uno detrás, creo. Había oído otro... vale, no, han revivido estos también. No me ha hecho el ataque que mate de one shot, pero joder. Ha estado tirando. Dime que la llave abre... aunque yo no veo que esto se pueda abrir con una llave, precisamente. Ahora tengo que investigar a ver cómo paso al...
aquí había otro. Vale, esto me tira a la zona. What the fuck. No tengo ni puta idea de por dónde es. Tengo una llave, así que estoy buscando muy fuertemente una puerta. Estoy yendo por el mismo lugar otra vez. Por aquí no fui. Vale, por aquí no fui. Bloque de piedra de sangre. El objeto que me falta para subir el arma. Me faltan, creo que dos. Por aquí no fui. Por aquí no fui. Esto es nuevo. Ah, Surgon, no puedes decir. De hecho, eso es timeout. No me puedes... recuerda que es la primera vez que juego, así que... y que eso estaba prohibido en este canal. Está justo ahí. Va a tener nuevos ataques ahora, supongo. Tiene nuevos ataques ahora. ¡Hostias! Ok. Digo, wow, a ver si cuál lo mata ahí. Ok, ok, ok. Vale, era yo creo que bastante fácil ahora en segunda fase. De hecho, que yo podía ser me he muerto. Pero para la próxima al menos ya sé por dónde tengo que ir. Ya sé todo lo que tengo que hacer. Así que, y me he dejado el ascensor abajo. Que es lo más importante de todo, porque voy a poder hacer el try instantáneamente. Tengo la llave de hierro esa, que supongo que solo la tengo que coger una vez. Y que no parecía que fuera para el combate. Vale, es cuestión de... iba a decir cuestión de tiempo, pero yo creo que es cuestión de este trade, ya está, de no cagar la hora. Guay, guay, puta madre. Me parece que va a ser demasiado complicado. Ahí ya tenía que haber ido más conservador, más esquivando y demás, porque... digo, le queda un toque, estoy viendo que me puede casi matar de one shot con los hechizos. Digo, me voy a matarle y ya está. Pero me he arriesgado sin ningún puto motivo. Tenía que haberme quedado atrás, esquivar el hechizo, pegarle cuando hubiera podido y a tomar por culo. Así que, vamos a repetir. Si no recuerdo mal, empieza... vale, pues por aquí no empieza el... ya estoy muerto, F. Que le follen, da igual. Prefiero eso antes que gastar viales de sangre. Me dejé el ascensor abajo. Sí, vale, no he perdido nada. No he perdido nada. No he perdido nada. Nada más que el tiempo. Así que vamos a volver a subir. Se supone que este trailer era el bueno. Este trailer era el bueno. Pero vamos, el boss no parece... no parece demasiado complicado. Sobre todo... teniendo el puto ascensor este de la hostia. El otro día tuve que volver a subir porque no me daba el IQ. Yo estaba esperando eso, lo que dije al principio. Un ascensor baja y el otro sube. El que debería estar bajando ahora está puto roto. De hecho, creo que podemos ver la esta rota en algún sitio o algo. No tengo ni puta idea. El caso es que no había más que volver a pulsarle y bajarlo. Es que no sé, no me funcionaría la puta cabeza el otro día o algo. Vale, esta es la buena 100%. Pero... bueno, cuando digo eso la cago siempre, pero bueno, se va a intentar.
colega está aquí. Supongo que voy a tener que hacer una rondita de matar a los hijos de puta estos. Luego ir a la habitación de antes hasta que le quite la mitad de la vida. Y luego tendré que perseguirle hacia la otra, donde parece que es el final del combate. Más que nada porque le he dejado un toque, no creo que huya más. No importa eso. Otra vuelta más y se irá a la habitación, supongo. Hijo, le podía haber pegado. F. Le podía haber pegado ahí cuando se me ha cruzado. Su puta madre. Vale, y ahora se va al sitio este. Tengo que separar a las dos que hay. O de hecho, matar una rápido. Vale, y ahora esperar a que me ataque. Eso es. Vale, y ahora media vida ahí, sí. O me lo tomo. No sé, pero una persona normal le haces eso y... su puta madre. No sé por qué no estoy muerto. Oh, majestic. But alas, not too fast. Vale, ahora tenía que ir por la niebla. Por ahí. Que estaba cerrado con niebla antes. Me estoy dejando uno atrás. No lo sigue. La otra vez fui por arriba, ahora me intriga a ver qué hay por abajo. ¡Oh! Me lleva una trampa, fijo. ¿Qué cojones? ¿Te quieres morir, hijo de...? La otra vez fui por arriba. ¿No le corto con...? Mi arma desestabiliza menos que su puta madre, macho. Mi arma desestabiliza una puta mierda, he perdido el tiempo aquí. Vale, iré por abajo otra vez para pillar el bridge, porque antes no había pillado el bridge, y el bridge es el bridge. Seguro que el bichín ese me da bloques de piedra de sangre, o sea que tengo que puto matarlo. Me pregunto si me salgo del juego y luego vuelvo a entrar, si aparezco en la puerta del boss. O aparezco exactamente en el mismo sitio. Si fuera normal, si no fuera un boss, aparecería en el mismo sitio. Al ser un boss, igual aparezco en la puerta del boss y con el boss a tope de vida. O sea que no podría reiniciarlo, pero si no pego rápido al bicho lo perdería. Lo que está claro es que he perdido aquí el tiempo, que flipas. O puedo pasar también de ir hacia abajo, puedo matar al puto boss y luego supongo que todo esto será una zona en la que podré seguir explorando. Luego ir hacia abajo, recordar que tengo el bichín, ir a por él sin tener que estar en un combate de boss. Suena bastante mejor. Voy a hacer eso, voy a ir arriba otra vez, luego buscaré el bridge y mataré al bicho. Casi me muero. Vale, entonces, vueltita a matar a todos los soplapollas. Otra vez. Y más cuando se da la vuelta, ¿no?
¿Se está muerto? Hijo de tu puta madre. F. Vale, tiene que ser la habitación, no hay ninguno más. Eso es. Supongo que... Yo que sé, tu puta madre. Las tengo que separar un poco más. Entonces puedo dar el otro, no sé qué. He visto el ataque para cuando me quería ir atrás. Está ya muerto, es puta madre. F. Al final, los bosses difíciles, yo que sé, peste sin sangre, pumba, la primera, a tomar por culo. Que se supone que es difícil, o eso tenía entendido yo. Y el tonto este, ya van tres veces. En mi defensa diré que... no puedo decir nada. Estoy perdiendo más tiempo de su puta madre. Menos mal, bendito puto ascensor, si no, si tuviera que estar repitiendo el camino todo el rato, me cagaría en toda su puta madre. A ver, seguimos. Seguimos para bingo porque su puta madre estoy cagando la que flipas. Me da por culo no poder pegarle de antes de la habitación. Les aseguro que si le intercepto mientras corre o algo así, le puedo pegar de canteo, pero ni puta idea. Vale, a ver, colega, empieza. Siguiente. De hecho, igual si me voy cargando los del otro canal, él va a correr hacia aquí, entonces. Vamos a comprobarlo. En teoría, si yo ahora subo por ahí y voy hacia la izquierda, le interceptaría, pero lo único que tiene que hacer es correr para el otro lado, es una gilipollez. Pero bueno, igual tengo que matar a todos los que aparecen por aquí, así que... Sí, exactamente, vaya tontería. Este se ha hecho el muerto. Ahora. A ver, tú gilipollas, vete para la izquierda, que no tengo todo el día. Tu puta madre, esa está muerta. Y esa es la puerta del boss, así que... Para la derecha ahora, venga. No me jodas que me va a dar otra vuelta por haberle hecho todo el lío. No, ahora se me va a cruzar. ¿What? Oh, ok. Al menos le he pegado un poco. Ah, mírale. Bueno, supongo que no está pensado para que le pegas ahí. A ver, señor. Señor, aquí. Señor, soy un poco... Bueno, vale, no me voy a dejar. Hostia puta, tu colega. Por turnos, hijo puta. Tu puta madre. A ver, amigo, aquí, ventanilla 1. El otro es un normal. Seguro que a través del muro me da con las serpientes esas de puta mierda. Aquí, señor, eso es. Te metes adentro, ¿eh? No quiero problemas. Cojonudo. Y ahora hazme lo tuyo. Ahí no puedes correr, hijo de puta, no sé por qué no me ha dado. What the fuck, qué tu puta. ¿Qué mierda ha sido eso? Eso no ha sido un bug, no me jodas. Me ha hecho un... Hostias. Digo, le tengo todo atrapado ahí. Su puta madre, ¿sabes? Ah, está esquivando lateral mucho mejor que esquivando hacia atrás. Tiene sentido. Bueno, si estoy esquivando hacia atrás todo el rato, no sé por qué. Vale, tu puta madre. Oh, majestic. Ahora hemos quedado en que iba hacia arriba en vez de hacia abajo. Pero es que hay un bridge. Espero poder cogerlo luego. Tu mierda. No, ya. No creí que estuviera tan cerca. Del de arriba.
Menos mal que como no me puedo subir la vida, me subió el brillo. A ver, colega. Vale, está por arriba, así que yo primero voy a matar a los soplapollas estos. Casi no quiero bajar ahí. Izquierda. Que he oído otra cuerda por ahí. Vale, era por aquí. Era por aquí. La otra está colocada justo debajo, creo. Creo recordar. Se mete en los espejos, ok, eso no lo había visto antes. Si supiera cómo esquivar los hechizos de misiles mágicos que hacía antes, que no... No se me dio demasiado bien esquivar ese ataque. Porque el de tentáculos estaba ahí, sí. Esto no lo hizo antes. Lo había esquivado. La otra vez se quedó peleando conmigo. No recuerdo en qué sala exactamente, pero se quedó peleando conmigo. Y cuando le caí encima. Wow, se quedó peleando conmigo todo el rato. Ahora está huyendo de la hostia. Se va a mover entre los espejos. ¿Puedo hacer algo? No puedo romperlos. Ah, pues perseguir hasta que quiera pelear, hijo puta. Pero perseguirle rápido, supongo, no como estoy haciendo.
Si me hubiera curado, me hubiera comido el hechizo igual, pero igual no me hubiera matado y me hubiera podido curar otra vez. Es que no sé cómo esquivar ese. Es como muy... O sea, ocupa mucho área. Supongo que es con timing, en plan, usando los frames de invulnerabilidad del esquive. Oh, no tengo ni puta idea. F, voy a tener que repetir esto. Al final, va a ser el puto boss más largo de la puta historia del puto Bloodborne. Porque estoy haciendo el gilipollas, básicamente. Porque le había metido tremenda hostia cuando había caído. Y le había metido una paliza que flipa. Si lo sé, me subo 50 putos puntos en brío. Y le mato de una cuando le meto el super combo. O mejor, me imbuyo el arma en... Dime que tengo un puto papel rayo. Dime que tengo un puto papel rayo. Dime que tengo un puto papel rayo. Hoja de hueso, ¿qué cojones? Si no tengo un papel rayo, lo puto compro. Tengo aquí sangre fría semejante. Voy a comprar un puto papel rayo. De puta, vea que lo follen. Ya he bajado el ascensor, ya le dan por culo. Si no lo mato a la próxima, porque estoy más manco de su puta madre o yo que sé. Aquí, bueno, la gente normal iría con vida y supongo que sobreviviría a ese ataque. Entonces se podría curar ahí, en plan. Te da tiempo a todo, pero... Yo voy jodido. Voy a probar a no matar a ni a su puta madre. En plan, te persigo todo el rato hasta que te metas en la habitación y luego... Y ahorro tiempo y tal. Que supongo que no se meterá en la habitación si no mato Peñita o algo. Me he visto por ahí arriba. Hijo puta. Ahí estamos. Vale, pues ahorro un montón de tiempo haciendo esto. Ahora espero que no se meta ningún hijo puta. De hecho no voy a poder salir demasiado. Uy, qué bien. Uy, qué mal. Uy, qué bien. ¿Ese es el chelo muerto? No, está... Vale, ok. Ole. No sé por qué he hecho el gilipollas, pero bueno. He gastado dos pieles de gratis. Digo, se le puede hacer un visceral si no sé qué, pero a ver. Bueno, al menos he acelerado la primera parte. No es una apuesta a matar a todos los gilipollas estos. A ver, de las caderas sí que los voy a matar, por si acaso. Artur, sopla polla número uno. Muy bonito tu cosa. Sopla pollas número... Dos. Oh, y un brillo. Creía que había disparado ya. F, F, F. Vale. Me han sobrado tres volteretas. Nota mental. Me cago en tu puta madre. Bueno. Hoy tengo un mal día, supongo. Payaso, ¿dónde coño estás? Aquí debería matar a todo el puto mundo, pero es que es solo polla. ¿Que eres un lobo o qué? Tú son normal. Sonaba por aquí. Hostia, qué miedo. ¡Lo sabía!
Vale, a ver. Diplomacia. Sí, esto me parece bien. Que si no me voy a tirar la puta vida matando mini bichos de mierda, ¿sabes? ¿Dónde está el colega, tío? Vale, esa zona es Vigno. Hay tres en medio. Tu puta madre. Dime que estás aquí. No, pero ahí al fondo sí. Quiero alertar a uno y... Ah, vale, el otro no se ha activado. Ah, pues qué tal. Bueno, no. Interesante tu mierda, sí, señor. Ya si eso. En algún momento. Vale, que te fue. A ver, hijo de puta, métete en el espejo. Se va a meter en este. Vale, es ahora cuando puedo hacerlo. Pero no está muerto él. Como no he ido matando a los colegas, no he matado a este. Tengo que matar al de la habitación con espejo cuadrado. Baja. Sube y una... Vale, ok. Solo tengo que matar a ese. Pero nuevamente pierdo el puto tiempo. Ok. Tengo que matar a ese. Me he puesto nervioso con el hijo puta ese. Quería... porque... aparte del caer y demás, tenía que meterle la paliza que le meto siempre ahí. No le iba a dejar salir con solo un golpe, ¿sabes? Y por hacer eso, como no tengo demasiada vida, tomar por culo de dos golpes. O al final se me va a convertir esto... Digo, hago un vídeo corto así, lo subo rápido y así puedo seguir con streams normal y demás. Al final... voy a estar aquí una puta hora con un boss que claramente es de puto chiste, porque joder... salvo por el ataque de misiles ese que... es que me pone nervioso, no veo a tiempo y no lo esquivo. No tiene nada más el puto boss, es una puta basura, es correr y ya está. Eso sí, estoy muriendo más que su puta madre. Voy a ser el gilipollas al que más le ha costado este puto boss. Que es una puta basura, yo qué sé, estoy muriendo. Super easy la mierda esta. Siempre fallo ahí. Cuando quieras ser campeón. Puta madre. ¡Hostias! ¿Qué me da? Bueno, a ver, payaso. Me está puto vacilando. Ahí te la comes. No se quiere meter esta vez.
Mira, aquí el único peligro es... el compañero. Y que no se cuele uno de los de atrás. Vale, ahora a ver si no la cago con lo siguiente. Que es muy probable que me vuelva a morir. No tengo un puto papel en el frasco. Igual tengo alguna otra cosa que pueda... Vale, la píldora de sangre de bestia. El único que no he comprobado qué pasa cuando... me tiraré la píldora de sangre de bestia, supongo. Se supone que aumenta el daño. A ver, campeón. No le corto, no le puto corto, porque... no le puto corto. Soy malísimo, da igual, no tiene excusa. Me voy a tirar en serio aquí una puta hora para hacer esto. Gato, espérate un rato, anda. F. Soy buenísimo, está claro, soy demasiado bueno. Vosotros no lo entenderíais, Madre mía, qué silazo. Y tenía pensado luego, después de... O sea, este, hacer otro stream de Bloodborne y luego jugar a StarCraft. Estoy yo para jugar a StarCraft. Ni de coña, o sea... ¿What? Se me ha desconfigurado esto. Se me había apagado el mando. De hecho, se me ha apagado el mando. ¿Qué cojones? Este es el mando nuevo, no me jodas. Vale. A su puta madre que me cargo el mando también. Dino Crisis 2. Podría darle. No creo que haga pibi porque hace una semanita que no lo tengo más o menos. Pero podría. Debería darle, de hecho. Debería darle. Voy a subir el 54-34 que hice el otro día. Por si acaso me van a superar o algo, porque 54-33 no sé dónde lo tengo. Y resulta que no acabé hasta los créditos porque no lo iba a enviar, porque tenía 54-33. Así que F. Supongo que tendré que hacer otro PB más bajo. Se supone que este boss lo iba a matar en 20 minutos. Y tenía que haberlo matado en 20 minutos. A ver si decide irse a la habitación rápido esta vez. Ahí le he enganchado. Vale, bien. Ahora me muero aquí, de campeón. Ahora me muero aquí. Me la ha liado. Me la ha liado. Hijo de puta. Cabronazo.
Bueno, tío, a ver. Me la lía. Hijo de tu puta madre. Me la lío. A ver, tú, que me la lía el más tonto. A ver, tú, soplapollas. Mueras. Estoy viendo que voy a estar aquí una hora entera. Bueno, una hora llevo. ¡Hostia! Se me había olvidado que había enemigos. Una hora llevo ya. Ah, soplapollas. Muy bonito. Digo, me mata otra vez. Vale. Señor. Vale. Estoy nervioso, ¿no? 115, joder. Tampoco tanto. Suelo estar peor. Ah, hay que matar a este. Hay que matar a este. No, espera. No era este. O sí. Nah, yo qué sé. No hay nadie aquí. Hay que matar al... alguno. De hecho, voy a matarlos a todos, que no me pasó lo de antes. Para tomar por lo de igual. ¿Arma en peligro? No tengo nada para reparar. ¿Qué haces? Hijo de... Me ha salido del... No tengo algo para reparar, en serio. Medicina líquida de calmar los nervios. Pondría bien o no. Me saca del menú, hijo de tu puta madre. Que no quiero... ¿Y por qué te sientas? Vale, bueno, arma en peligro. Hay que hacer... Tiene que ser un reto, ¿no? Que era demasiado fácil, el puto boss de mierda. A ver, payaso. Es a este el que tengo que matar, el de esta habitación. Es aquí donde... peleo contra él. Creo, ¿no? Sí, es aquí donde peleo contra él. Vale, este está muerto. Tengo que hacer rápido el coso para que se tire y su puta madre. Y me cago en tus muertes. Tírate, tírate. No me he tomado la puta píldora de bestia de tu puta madre. No quito nada. Que te follen. Casi tiro el mando, pero es el nuevo. Este no le voy a subir. Primero le voy a editar un poco. Y el primer intento que voy a hacer es este. Muy buenas a todos, gente, bienvenidos. Nah, que le follan. Oh. Me cargué bosses difíciles a la primera. Digo, hostia, que no baje el ascensor. Sí que lo baje. Si me voy de aquí a estar abajo del ascensor, porque tengo que reparar el arma, me voy a cagar en toda su puta madre como el ascensor no esté abajo cuando vuelva a esta puta mierda de zona y no esté abajo. Y me voy a cagar en toda su puta madre porque ya lo que me faltaba, me cago en Dios. Bueno. Reparemos el puto arma. Creo que me quedaban pocos bloques de piedra de sangre para subir el arma a más 9. Así que vamos a mirar cómo no tengo por uno. No tengo por uno. Bueno, reparar puto arma. No tengo ecos. Menos mal que pillé un... O sea, arma en peligro. Me cago en toda tu puta madre. Tenía 3 y he usado 1 solo, creo.
todas formas son 8K. Igual me puedo hasta subir un nivel. Que no es que necesite subir niveles para hacer esta puta basura de voz, pero es una puta mierda. Necesito. Pues. Manos. Tampoco, porque es una puta mierda. Estoy jugando con los codos prácticamente. A reparar puto arma, que te follen. Vale. ¿Qué será lo siguiente? De hecho, me voy a comprar 25 putos papeles radio que solo me da para 4 porque es más caro que su puta madre. Canalizar a tu puta madre 42.000, 25.000. Me daría todavía para un papel radio y me lo cargo de puta canteo más 2. Puta madre. Me da para casi 2 papeles radio. De hecho, voy a comprar hasta viales de sangre. Me da por culo, pero ya para desperdiciar la de los ecos. Faltan 1.400, 1.341 para que le den por culo. Pues Ansei, que le follen. De todas formas, esos ecos los iba a perder porque todo el mundo sabe que me van a matar otra vez. Aunque el boss sea una puta basura, me van a matar. Ahí no era. Bueno, está cerca, pero me van a meter frenesí. Me voy a comer otra pantalla de carga al este del cazador y otra pantalla de carga para transportarme a donde sí era. Bueno, necesito... Es la hora del té. Ya no bebo Coca-Cola, me he desintoxicado muy fuerte, así que es la hora del té con 0 de azúcar. Todo caliente ya, pero es puta madre. Bueno. Necesitaba ese puto busteo para matar a probablemente el boss más puto fácil del juego. Cuando llevamos una hora, ya no sé ni hablar. He dicho Guju. ¿Qué era el Guju? ¿El Guju? ¿Era algo del LOL? ¿Qué era el Guju? ¿De qué me suena el Guju? El Guju. Había algo que era. Coño, lo voy a buscar. Guju. O del WoW. Ah, coño, el estilo del maestro allí. La espada Guju, sí. ¿Cierto? ¿Y de Wukong? ¿El Guju está ahí? Hostia, pues Guju, lo he dicho aposta. Bueno, necesito. Yo qué sé. Iba a decir, bueno, iba a decir cosas por las que me chapan el canal ya directamente. Necesito que el ascensor esté abajo, eso sí. Como el ascensor no esté abajo, lo dejamos por muerto, en plan. Bien. Digo, lo hemos matado, gente. Pongo un cortecito de puta madre hasta el momento en el que lo mate y... Gente, sí, lo hemos matado. Tomar por culo. En una de estas que me mate, porque este no va a ser el último tren ni de coña. Me voy a dejar el ascensor arriba, ya verás. Vale. Sí. Yo había comprado un puto papel rayo. Vamos a ponernos el papel rayo antes de que se me olvide. Como antes se me ha olvidado tirarme las píldoras de bestia, que los hubiera desaprovechado de todas formas porque tenía el puto arma roto. Vale, ahora a ver si el soplapollas decide ir rápido a donde tiene que ir, porque no voy a estar aquí matando a putos sats todo el puto día. Así que a ver, señor. También te digo que en la vida real este sería el boss más peligroso para mí, porque no tengo cardio, precisamente. A ver, soplapollas. También se le gasta la estamina, ¿eh, loco? Tu puta madre. Que te follen. ¿Qué ha hecho? Subnormal, hijo de... A ver, ¿te vas a tu habitación o qué? Te voy a costiguar, hijo de puta. Ahora es cuando se gira, ¿no? No. Hostias. A ver, señor, ya vale. Ups. 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 Hostia, vale. Todo correcto. Soy buenísimo. Y se gira para mirarme. En plan, ¿me estás siguiendo, colega? Pues nada, cuando el señorito quiera, tenemos combate. Se ha ido para abajo, ¿no? Vale, ya se mete en su habitación.
Vale, ahora soplapolla número 1, soplapolla número 2 y el otro pegándome. Vale, soplapolla número 1 soporta bien. No del todo, ahora sí. Soplapolla número 2. Qué mal colocado está el puto micro. Soplapolla número 2. Liada. Vale, y ahora es cuando la leo yo. Oh, majestic. Hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. Vale, se viene. Tengo que matar al de esta habitación. No. ¿Cuál era? Tengo que buscarla. Voy a matar a todo el mundo. No tengo prisa. Bueno, sí tengo prisa, pero... al de... ¿cuál habitación? Al de... es... no, esta no era. Igual voy a matar a estos. Es al de la siguiente. Al de esta tengo que matar. Vale, y que se quede muerto todo el resto del combate. Prepara el papel rayo. Ya tengo que seguirle de cerca para que se tire. Vale, F, pero el de aquí estaba muerto. Voy a recibir daño de caída de... ¿se quedará a pelear? Se hubiera quedado a pelear si lo hubiera dado, creo. Vale, se mete en ese. Ha hecho el amago. Aquí, aquí es. ¡No! He tardado demasiado por tirar el papel rayo. He tardado demasiado por tirar el papel rayo. Ahora lo he malgastado. Ahora lo he malgastado. Si lo hubiera enganchado ahí... ¿pero lo puedo enganchar todavía aquí? No, no está aquí. Está del otro lado. Me ha gastado el puto papel, rayo. No está este lado tampoco. ¿Por dónde era para ir al otro lado de la reja? Antes lo hice. No me acuerdo.
Era cayendo desde algún sitio, pero he caído ya desde uno. No lo he visto. Vale, el de ahí está vivo. Tengo que matarlo para cuando combata aquí con... Porque voy a combatir aquí casi 100%. Este tiene que mantenerse muerto. Gastar papel rayo, pero bueno. Aquí me estoy tirando todo el rato, vamos más arriba. Desde aquí. Se le oye aquí, se le oye aquí. Ahí está. O sea que vamos a pelear en esta. Me he matado de una. Lo tenía bien en cuanto no estaba haciendo ese ataque desde el principio. Tenía que haber quizá sido más agresivo. Ahora quería no cometer el mismo error que antes, pero he cometido otro. No sé cómo esquivar ese ataque. No sé cómo esquivar ese ataque. Quizá hacia adentro. Pero es que hacia adentro voy hacia más hechizos. Al final estoy tirando aquí un buen tiempo y me quedan 3 píldoras de sangre de bestia. Y 11 viales. Los viales ya no tengo más en el almacén. Ya estoy tardando muchísimo. Llevo ya 1 hora y 8 minutos. Va a ser un boss que me va a costar al final esta puta mierda. Estoy todo el rato a punto de matarle. Bueno, no todo el rato, pero es muy largo también. Joder. Buah, chica F. Pues tengo que... Me tiene que dar tiempo a subirlo para esta noche. No tenía nada subido de antes. Normalmente voy con un día de... por delante, el stream de... de YouTube, pero esta vez... este va a ser el de esta noche. Cabrón. Oh, mira, se ha portado bien, joder. Vamos. Se ha portado muy bien. Parece que quiere redimirse un poco el hijo puta. Vale, esto ha sido rápido. Oh, majestic. A hunter is a hunter. He's never trying. Como me sigue el de atrás, me cago. Alas, not too far. Bueno, menos mal. Vale, y ahora queda meterle tremenda paliza antes de que... o pegarle un par de hostias. Si le consigo pegar un par de hostias mientras huye, lo suficiente para dejarle, para que luego cuando le caiga encima le pueda matar de un combo, estaría de puta madre. Lo que está claro es que de estas caídas tengo que matar a todos los enemigos en las dos.
Para así tener combates limpios contra el colega. Me va a pegar un tiro en las pelotas. Me va a pegar un tiro en las pelotas. Dios, qué puta mierda, macho. Bueno, pues estamos, gente, aquí contra el boss más difícil del juego. Si no habéis jugado, es el boss más difícil del juego. No bajé el ascensor. Espera, ¿esta palanca siempre estuvo aquí? Retraso mental. Retraso mental. Pero lo he encontrado cuando me ha hecho falta. Retraso mental. Permanente, además. Bueno, se me pasa por jugar los Pokémon. Dios. Bueno, primer intento, se viene, gente. Se viene vos a la primera. Llevo una hora y 15 minutos. Imperdonable esta mierda. A ver, amigo. No estoy tilteado. Estamos bien. Está sonando en mi cabeza la canción de Ojo Rojo Que Te Cojo. Y no es que yo sea un puto nazi de mierda, pero me está entrando una... un tercer Reich aquí en las venas que... su puta madre. Si no conocéis la canción, mejor, es una puta mierda de nazis. Una canción de nazis. La letra es... Ojo Rojo, Ojo Rojo Que Te Cojo. Ya está. Creo que tenía algo más, pero básicamente es eso. Ni para hacer... Bueno, te calmas. Voy a decir que ni para hacer música, los nazis me acaban de echar. Ya, voy hasta con respeto, me acaban de echar. Y este no hace nada. Bueno, hola. Le gusta andar de lado a lado, creo. Me muero. Casi. A ver, señor. Me da. Al final no me lo pasa. Bueno. Oh, majestic. Cállate la puta boca. Vale, se viene. Me va a matar este, lo veo. O el de la ballesta, lo estoy viendo. Tus muertos, me quedan 4 vidas. Ha decidido no disparar. Vale.
Igual me conviene perseguirle todo el rato en vez de pelear hasta que le caiga y luego le meta la paliza. Voy a tratar de perseguirle todo el rato y meterle un golpe. Perseguirle golpe. Así, hasta que esté a rango de matarle de un solo combo. Oh, se tira para el otro lado. Desde ahí no te llego. Vale, nada, se viene el combate final. ¿Qué te fue, hijo de puta? Pues F. Me trolea hasta para esto, hijo de puta madre. Ahora gasta la píldora de sangre de bestia. Por aquí no era. Gasta la píldora de sangre de bestia para nada. Ese está vivo. Tengo que matar a este. Y al de la puerta. La píldora todavía tiene efecto. Oh, encima no le voy a poder meter la paliza de siempre. Ay, te follen, hijo de tu puta madre, payaso. Es una puta mierda de voz super puto fácil. Hijo de tu puta madre, me ha costado 1 hora y 20 minutos. Ahora me estoy despertando y lo olvidaré todo. Anda, que te follen, payaso. Tus muertos. Presa puto asesinada, ahí estamos. Jaula de Menzies. Vale, vamos a ver qué cojones pasa. Dios, era muy fácil, es que era muy fácil. Era muy fácil. Muy fácil. Vamos a ver qué cojones pasa ahora con esto. Era muy puto fácil esta mierda. Me he tirado 1 hora y media. Ha sido el boss casi más largo. Claramente el primer intento, de verdad. Bueno, gente, vamos a ver la cinemática después de este primer intento. Ok, el puente sube. Era muy fácil. Es que era muy fácil, muy fácil. Pero bueno, yo qué sé. Misiles que te matan de un golpe. Retraso mental. Poco de cada cosa. Estaba llena de mierda y no le da tiempo a lavarse la cara, no me jodas. Vale, me estoy dejando un bridge atrás con un par de enemigos y un posible bloque de piedra de sangre. Y el puente está arriba y yo aparezco aquí. Así que la gente de Twitch, vamos a seguir de puto stream, vamos a hacer más Bloodborne. Para la gente de YouTube, lo dejamos por aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si os mola lo que hago y demás, darle al puto like, suscribiros, compartid y toda su puta madre, haced lo que salga la polla. Nos vemos en el siguiente puto stream. Voy a cortar un momento el siguiente puto vídeo que diga. Voy a cortar un momento el stream, reinicio instantáneamente y seguimos con más puto Bloodborne. Hasta luego, adiós.